tsunami de grandes proporciones. Enterrados en la mina 33 mineros. Club de Prensa. Hoy el diario The Wall Street Journal, y aquí lo tenemos, publica en la parte de abajo de su primera página una historia curiosa sobre Edgar Allan Poe, escritor y poeta norteamericano que nació en 1806, hace un momento dije 1809, pero es 1806 en Boston el 19 de enero, o sea que habría cumplido años mañana. Murió con 40 años en Baltimore, a 40 minutos en automóvil de aquí. Pero lo curioso, María, es que desde hace varias décadas hay una persona misteriosa, un hombre, que llega con gabardina, se cubre la cabeza y deja sobre la tumba de Poe media botella de coñac. Y tres rosas rojas. Y algunas rosas rojas. Lo que pasa es que en los últimos dos años no ha aparecido este hombre misterioso, la gente va a ver qué ocurre, hay centenares de personas que van a estar esta noche en la tumba. Tenemos las imágenes del sitio original donde fue encontrado, donde fue enterrado Edgar Allan Poe. En Baltimore. ¿Usted ha estado en esa tumba? Sí. ¿Usted ha leído a Poe? No he estado justo en estas fechas importantes para él, ¿no? Primero, varias cosas. Edgar Allan Poe es lectura obligada para todo estudiante en secundaria en Estados Unidos. Yo cursé la secundaria acá y te puedo decir que era lectura obligatoria, pero también fascinante, por supuesto. Se dice que esta tradición comenzó en 1949, en el centenario de su muerte. Nunca se supo quién fue, ya tiene dos años que no aparece. Yo me atrevo a decir que a lo mejor el señor ya estaba bastante viejito y a lo mejor ya murió y no se sabe quién era ni por qué lo hacía. Lo triste de esto es que si esta persona misteriosa no aparece entre hoy y mañana, pues están diciendo de que aquí va a terminar esa rica tradición de hacerle un tributo a un personaje tan importante de la literatura estadounidense. Así es que, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero obviamente él dejó su huella en la literatura de Estados Unidos y es muy triste ver que se pierda esta tradición. Pues ojalá alguien vaya y deje las rosas y el coñac. Yo me apunto, sí. Hombre, que se lo dejen a Pau. Club de Prensa.